Tardes. Buenas tardes, Luis. Entonces, vamos a ver, hay unas cuantas cosas que vamos a platicar primero. Hoy vamos a concretar lo de las matrices de Householder para la factorización QR y con eso vamos a terminar. Entonces, vamos a ver solamente la factorización QR con las matrices de Householder. Y con lo de hoy terminado, entonces evaluaríamos el miércoles 18. Todavía vamos a revisar bien en qué hora es la que mejor nos cuadra. Pero, perdón, no sé si dije martes, pero me refería al miércoles 18. Y vamos a hacer la evaluación ese día. Y por lo tanto, para que tengan todo el panorama y visto de cómo van a estar de cara a esa evaluación, entonces en el fin de semana van a tener todo su cuadro de calificaciones hasta el momento. Ok, entonces, además de eso, ya vamos a tener también la tarea, ¿verdad? Tarea. Vamos a tener la lista. Sí, sería hoy en la noche. Y con fecha de entrega el 19 va a ser una tarea. Bueno, sí, va a ser una tarea. Bastante equilibrada. Es decir, no va a ser demasiado con demasiados ejercicios, pero los necesarios para cada uno de los temas. Y va a ser en fecha de entrega 19 y se va a, de hecho podría admitir entrega fuera el 20 también. Entonces, ese es nuestro panorama. Y ahí tendríamos que hacer la reposición. Debería ser el máximo el lunes 23. Entonces solamente estoy cuadrando con las ecuaciones. Entonces, sí, creo que quedaría para el 23. Entonces vamos a ver, lo voy a escribir. Entonces, un segundo. Aquí está. Entonces, ¿cómo estamos ahorita? Estamos, a ver, hoy es 12 de agosto. Entonces, el examen. El examen 2 va a ser con fecha de entrega, perdón, con fecha de ejecución. 18. Entonces la tarea 2 también va a tener fecha, va a tener fecha 19 de agosto. La reposición aquí a la par de esto. Veríamos el 23. Okay, y solo quedaría aquí lo del proyecto, que eso lo vamos a estar elaborando, o mejor dicho, vamos a estar entregando entre el 20 y el 22. O sea, va a estar abierto todo el fin de semana para que lo entreguen en el momento que estime conveniente. Entonces, ese es nuestro panorama ahorita, y la revisión va a ser, o sea, todo lo pendiente, revisión de lo pendiente. Y cuando digo revisión, aquí ya me refiero por ustedes, que ustedes van a checar que todo esté bien. Yo ya lo voy a tener listo. Y eso va a ser el fin de semana, 14, 15 de agosto. Entonces, bueno, vamos a pegarnos a estas fechas. Entonces, así mismo, ya teniéndolo escrito, organizar el tiempo de la forma más conveniente.
Entonces, con respecto a las horas, por ejemplo, del examen 2 y de la reposición, esa la vamos a definir siempre entre todos, definiendo el horario que le favorezca a la mayoría, y si hay casos en particulares en los que no se puede realizar, pues ahí arreglamos aparte. Ok, entonces, esto es lo que teníamos pendiente. Dicho esto, culminemos entonces lo de la factorización QR vía matrices de Householder. Entonces, matrices de Householder. Entonces, de momento lo que hemos tenido es una noción de cómo iban a ser los pasos que íbamos a seguir para realizar la factorización QR a través de las matrices de Householder. Ya tenemos definido bien cuál va a ser nuestra estrategia. Lo que nos falta es precisarlo lo suficiente para convertirlo en un algoritmo. Entonces, vamos a ver. Vamos a tomar de referencia el caso y utilizaremos 4 filas, 3 columnas para desarrollar la noción. Entonces, aunque bueno, en sí no hace falta. Vamos a ver. Sí, es que hay unas cositas que antes no dijimos que ahora las voy a especificar. Entonces vamos a hacerlo así. Ok, tengo una matriz de 4x3. Tengo entonces una matriz así. A1, 1. A2, 1. A3, 1. A4, 1. Y A4, 2. Y así. Partimos de esta matriz A, nuestro objetivo es factorizarla de forma QR. Entonces, vamos a ver. El paso 1 sería construir H1, tal que H1 por esta columna, de hecho, solo voy a copiar. H1 por esta columna se convierta en aquí cualquier valor y los demás cero. Okay. Sí, muchas gracias. Vale. Hice una de 4x4. Me sobra una columna. Gracias. Es la costumbre de hacer los cuadrados. Bien, entonces primero es construir una matriz H1 que me haga esto. Ya ven, sabemos cómo hacerlo con el teorema que teníamos. Entonces, que la vamos a construir así. Ok, después, esta es como una parte A del paso 1. La parte B va a ser construir implícitamente. Sería A supra 1, que sería H1 por A. Entonces, cuando decimos aquí construir implícitamente, me refiero a que no vamos a hacer la multiplicación directamente de H1 con A, sino que vamos a utilizar en sí las propiedades que estudiamos sobre multiplicación de una matriz de Householder por otra matriz, que solo para tenerla a la vista, era esta. Entonces, A por H por A era A más beta
por, bueno, sería menos, ¿verdad? Ok, ah, no, sí, sería más beta U por B transpuesta. Donde B transpuesta era, donde B era U transpuesta por A. Entonces, eso nos referimos con calcularla implícitamente, en que no vamos a hacer la multiplicación de H por A, sino que solamente le vamos a agregar esto. Son dos multiplicaciones, bueno, es una multiplicación de matriz vector y otro un producto exterior. Ok. Luego de esto, lo que nos va a quedar es una matriz de esta forma. Nuestro siguiente paso va a ser restringirnos a esta parte de acá. Y sería parte de nuestro paso 2. Entonces, primero construir H2 tal que, y le voy a poner un gorrito aquí. Construir H2 gorrito tal que H2 gorrito por esta columna de aquí. Bueno, esta subcolumna, porque es la parte de la segunda columna, me quede igual a algo y ceros y cero aquí abajo. Entonces, esto es lo que buscamos en la parte A del paso 2, que sabemos cómo construirlo utilizando el teorema. Luego, nuestra parte B es prácticamente extender la matriz H2 de tal manera que podamos multiplicarla con A, pero en esencia sería construir implícitamente la matriz A2. Este A2 que es igual a H2 por A1, es H2 por H1, ¿verdad? Por la matriz A, que nos va a quedar así. Y 0, 0, y este todavía completo. Y nuestro paso 3 es bastante similar, solamente que con el último sí. Paso 3, parte A, sería construir H3, gorrito tal que H3 por estos últimos dos que nos quedaron todavía acá. Hacer que queden de la forma, número aquí y abajo 0. De ahí la parte de construir implícitamente la matriz que nos va a quedar. Que sería A3. Que sería H3 por H2 por H1 por A. Y que al final de cuentas, como este sería nuestro último paso, porque estaríamos llegando a la última parte, esta sería nuestra matriz R, que va a quedar de la forma triangular superior. Y ahora, lo único que queda pendiente aquí es que cómo convierto los H a lo, cómo convierto los H K a HK sin gorrito. Entonces, la estructura es esta. Sería la identidad de orden K
aquí irían ceros, y aquí el HK gorrito. Y vamos a ver. Otra forma de escribir exactamente eso mismo que tenemos aquí es usted utilizando esta notación, como poner de diagonales la matriz identidad de orden K y el HK gorrito. Es una forma de representarlo. Solo que aquí está diagonales por bloques. Okay. Entonces, si de aquí generalizamos nuestro paso K, sería primero construir HK gorrito, tal que el HK gorrito por la multiplicación del vector el que esté aquí nos deje en la primera columna toda la magnitud de la norma y lo demás cero, ¿verdad? Y en el paso B construimos implícitamente la matriz del siguiente paso. Entonces aquí ya lo estoy generalizando un poco, estoy saliéndome del caso que había planteado de cuatro filas y tres columnas, pero nuestra idea es eso, extenderlo. Entonces, de esos tres pasos podemos generalizar a un paso K en el cual ya no dependa exactamente de esta estructura. Entonces, aquí construimos implícitamente HK más 1. Bueno, sería HK. Que sería la multiplicación de las matrices H anteriores por la matriz A. De tal manera que quede con la forma que deseamos, que es que la matriz va a aparecer matriz triangular superior hasta la columna K. Después de la columna K todavía nos hacen falta pasos, pero antes de la columna K tiene que verse exactamente como si fuese una matriz triangular superior. Ok, entonces vamos a ver. Lo único que nos resta determinar aquí es cómo vamos a determinar la matriz Q, porque al final de cuentas sabemos que al finalizar todos los pasos vamos a obtener la matriz R. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la matriz Q? Bueno, para obtener Q, que les recuerdo que es de esta forma, H1 por H2 por H3, así hasta H. Esa hemos puesto. Entonces, para obtener Q, lo que tendríamos que hacer es la multiplicación implícita de estas matrices. Entonces, ¿de qué forma implícita? De la misma forma que les comenté acá arriba. Con esta. Entonces, vamos a empezar a multiplicar de derecha a izquierda. Y o podemos multiplicar de izquierda a derecha también, porque al final de cuentas también son H. Entonces no importa si utilizamos la de H por A o la de A por H, siempre se puede. Entonces, ok. Creo que en este caso nos va a salir conveniente utilizar la de A por H. Vamos a ver. Sí, porque a ver, sería si pongo H por A, entonces sería por todo esto de aquí. Si fuera A por H. Sí, es mejor con la que tenemos aquí, la de H por A. La fórmula de H por A, escrita como A más beta. U por B transpuesta con B igual a U transpuesta por A. Entonces la estructura sería nuestro primer paso en la multiplicación implícita sería
Aunque es que sí va a quedar algo recurrente. Entonces podríamos de hecho hacerla con una recurrencia aquí, pero solo déjenme analizar. Ok. Sí, sale, tiene una estructura sencilla, solo que parece ser también bastante bastante complicado. Vamos a desarrollar esta idea, ya que esto no está muy bien especificado. Entonces, si yo lo multiplico de esta forma, H1 por todo el resto de los H, entonces esto sería el resto de los H, 3, así hasta HS, más beta, que ya va a estar previamente calculado, en este caso sería beta 1 por 1. Y aquí entre paréntesis habría que haber calculado 1 transpuesta por toda esta matriz. H2, H3, así hasta HS. Ok. Pero para hacer esto primero. Para lograr hacer este paso, primero habría que tener quién es H2 por H3, así hasta HS. Y esto sería H3, H4 hasta HS, más beta 2, U2, y aquí entre paréntesis, U2 transpuesta por H3, H4, así hasta HS. Pero para poder hacer este, necesitamos el H3 hasta HS. No sé por qué lo puse entre paréntesis. Hasta HS. Y sería la misma estructura. H4 hasta HS. Más beta 3. U3. U3 transpuesta. Y H4 hasta HS. Ok. Entonces sí tiene bastante sentido utilizar una recursividad aquí. Y vamos a ver, llegamos hasta el penúltimo paso, que sería cuando yo tenga H, bueno, directamente el último paso sería el HS menos 1 por HS. Esto va a ser igual a HS más beta S menos 1. US menos 1 por US menos 1 transpuesta por y sería HS. Y este último ya se puede calcular porque esto sería exactamente igual a la identidad menos, o sería más beta US. Ese US transpuesta. Aquí el beta sería beta S, porque recuerden que en estos beta estamos guardando el negativo 2 sobre la norma al cuadrado del US. Entonces, más beta S menos 1 por US menos 1. Y aquí lo que voy a hacer es sacar la transpuesta para que quede HS por U. HS por US menos 1 y aplicar la otra fórmula de, o la otra propiedad que vimos de multiplicación de H por un vector X, que era X más beta U por
era u transpuesta X, ¿verdad? Vamos a ver. U por U, o sea, era, me falta el vector ahí porque tengo un número, o sea, esto como escalar por U. Entonces aquí lo que iría sería US menos 1 transpuesta más beta S sería. Y aquí sería US, que es el U del HS, transpuesta por el US menos 1, que en este caso es nuestro X, por U. Entonces, esto por US menos 1. No, ese menos 1 no, es el U del HS, entonces es US. A ver. Solo que aquí no había necesidad de poner una transpuesta. Sí, no había necesidad porque la transpuesta ya está fuera. Entonces, así, esto habría que desarrollarlo en forma recursiva. Sería mejor incluso entonces con un algoritmo. Solo que, bueno, de hecho, también sería algo complejo con un algoritmo porque habría que pasarle una lista de matrices. Entonces, vamos a ver. Lo que se puede hacer aquí es poner, estoy pensando aquí en el algoritmo, ¿verdad? Algoritmo para Q. Entonces sería como primero Bien, entonces, vamos a ver. Sería primero poner Q igual a la identidad. Eso sería el primer paso. Luego, aquí pondríamos nosotros que Q para obtener la siguiente sería. Okay. Ah, no, de hecho. Creo que lo más organizado que podemos hacer es, antes de esto, definir una función que me multiplique una matriz de Householder por un vector. Entonces, así, vamos a hacer esto. Producto A por U, no, H. No me está borrando. Okay, entonces sería HX guión householder, por ponerle un nombre. Y que este tome la matriz de, bueno, que tome el vector U con el que se define la matriz de householder y que tome el vector X. Y que lo que haga es esta operación de acá arriba. HX que haga esto. Entonces, lo que devolvería esta función es X. No. Sería de resultado, digamos que retorna una variable llamada H minúscula. Entonces, H minúscula sería X más, bueno, habría que calcular el beta antes, ¿verdad? Luego, más beta. Y aquí hacemos este producto.
sería U transpuesta por X. U transpuesta por X. Y todo esto por el vector U. Okay. Una vez definida esta función, solo habría que hacer un ciclo for hacia atrás, siguiendo esta idea. Vamos a ver. Ah, ok, también lo podríamos desarrollar la otra función, que sería HA-householder, que reciba una matriz de householder y, otra matriz cualquiera. Y a este le damos la fórmula que teníamos acá arriba. Entonces, esto digamos que va a retornar una matriz P, por ponerle un nombre. Entonces, antes de esto definimos el beta igual que en el anterior. Y luego P va a ser igual a la matriz A más beta por el vector U. Y aquí entre paréntesis iría A por U y luego transpuesta. Ok, ya con estas dos funciones previamente definidas, ahora sí podemos calcular Q de householder, que tomaría solamente a ver. Bueno, hay unas cuantas cosas que definir antes de esto. Primero, veamos cómo vamos a hacer este producto. Entonces, ahora sí, este producto de H1 por H2 hasta HS, habría que hacer una utilización de estas dos funciones. Primero, para este primer producto, lo tendríamos que hacer con el HX householder, tomando como el vector US-1. Y vamos a ver, es que sería de un solo, no, de hecho sería de un solo con este de acá, porque se lo tomaríamos con, sí, con HS. HS sería la matriz aquí en el primer paso, HS, y HS-1 sería la matriz de householder. Entonces le pasamos este algoritmo y lo que me va a devolver es el producto de H1 por HS-1 por HS. Luego seguimos iterando y a P lo actualizamos ahora con el anterior, que sería H3 por sería H3 por la matriz P. Entonces vamos a armarlo. Entonces, y vamos a ver, formar Q, perdón, con H1, H2, hasta HS. Okay, entonces, en el primer paso sería HA householder con HS-1. Y HS. Ok. Ok, y luego de esto, el anterior, a ver, Q lo inicializamos así. Luego Q sería igual a HA householder con HS-1 y Q.
No, ese menos 1 no, sería ese menos 2, Q. Ah, y de aquí ya podemos generar el ciclo for, de hecho. Entonces, porque luego de esto sería Q igual a HA, householder de HS menos 3 con Q. Y pues todo esto que vamos a ir haciendo aquí, porque seguiríamos iterativamente hasta llegar al último, que sería Q igual a HA householder de H1 por Q, H1 con Q. Entonces todo esto luego podemos colocar en un ciclo for que vaya desde J, que empiece en S-2, que vaya disminuyendo en 1 hasta que S-2, que vaya disminuyendo en 1 hasta el vector, hasta el 1. Y lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo es que Q va a ser igual a HA householder de HJ con Q. Y ahora sí, después de recorrer este ciclo for, ya tenemos calculada Q. Ok. Entonces tenemos esto. Ahora bien, vamos a ver cuál sería al final de cuentas el algoritmo para la factorización QR completa. Ok. Algoritmo para factorización QR. Entonces tendríamos primero habría que encontrar primero el vector. Paso 1. Encontrar el vector UK. Bueno, de hecho, esto no sería nuestro paso 1, sino que de un solo tendríamos que empezar a iterarlo. Por J igual acá, K igual 1 hasta N. Entonces, primero, en cada uno de los pasos vamos a encontrar el vector UK que define la matriz H sombrero. UK. UK, que vamos a nombrarlo de esta forma. K como acá. K más 1 con acá y así hasta UM como acá. Que define a HK sombrero. En el sentido que lo vimos arriba, ¿verdad? Que el H sombrero hace 0 a todos los elementos de abajo de la diagonal a partir de la entrada acá como acá. De ahí, el paso 2 va a ser que vamos a guardar RKK. Y en RKK vamos a guardar este producto. AKK por AKK. A ver. Solo vamos a ver una cosita aquí. Quiero ver una cosa.
Quiero ver este R donde lo colocan. Vamos a ver. Solo que este. Ah, okay. Entonces, aquí el detalle está y en que este HK gorrito es tal que va a tomar el vector tal que a coma k hasta a coma mk. Esto lo va a convertir en el vector que ya conocemos, donde va a haber un número acá arriba. Ese número lo vamos a llamar rk coma k, y en el resto de las entradas va a haber cero. Entonces, nuestro siguiente paso es que en a coma k, o bien dicho, en AK, acá, vamos a almacenar RK. Sea, este lo vamos a guardar en el elemento de la diagonal. Luego el paso 3 va a ser almacenar U debajo de la diagonal. Entonces, el siguiente paso es almacenar U. Entonces, U lo vamos a almacenar, UK, lo vamos a almacenar de la siguiente forma. Entonces, en todos los elementos AJK, bueno, mejor voy a ponerle I como acá, en los I como acá vamos a almacenar los U, I como acá, estos de acá arriba, para todo I que vaya desde K más 1 hasta M. Entonces lo vamos a almacenar a partir del siguiente, a partir de este, del K más 1, vamos a almacenarlos todos debajo de la diagonal de la matriz. Y el que correspondería al UK como acá, lo vamos a almacenar en un vector que vamos a llamar BK. Entonces este vector es nuevo, solamente para guardar los elementos que irían en la diagonal. Entonces, como acá. Le explico aquí la situación. Lo que estamos haciendo es más o menos lo siguiente. En la matriz A, si yo tengo el vector K, el vector, el, perdón, la columna K, nosotros partimos con esto. Luego, cuando lo multiplicamos por el HK, lo que hacemos es que todos a partir del H se van a volver cero acá abajo. Y aquí vamos a tener el RKK. Entonces, como estas entradas de abajo no las queremos desperdiciar y al final va a quedar una matriz triangular superior, entonces en todas estas entradas de abajo, ahí vamos a colocar los componentes del vector U. Solamente que, si se fijan, en los vectores U empiezan en K y terminan en M, pero estas entradas empiezan en K más 1 y terminan en M. Entonces hay un vector que todavía se queda de por fuera. Entonces, o mejor dicho, hay un elemento del vector que todavía se queda por fuera, que es este. Entonces, ese que se queda por fuera lo vamos almacenando en un vector aparte. Entonces, U va a quedar almacenado en todo aquí, más un vector extra que estamos llevando por acá. Entonces, esa es la noción aquí. Luego, nosotros venimos y calculamos. Calculamos beta, y que va a ser menos 2 sobre UK transpuesta por UK. Y ahora nos toca editar o cambiar todos los valores del resto de la matriz, de todo lo que hubiera acá abajo. Bueno, de hecho, sí, de todo lo que hubiera acá abajo. Entonces el paso 5 sería
actualizar la submatriz A, que sería desde la entrada K más 1, coma K más 1. A ver, desde la entrada K más 1 hasta la, a ver, estas son filas, entonces hasta M, y de la columna K más 1 hasta la N. Esta matriz de acá, submatriz. Ok, entonces, vamos a ver. Solo quiero revisar una cosita porque, a ver, sí, tiene que ser así porque si no, es que creo que aquí el libro tiene un pequeñito error porque si no, estos se van a editar. Es que la forma en la que propone la edición es bastante adecuada, solo que lo pone que la matriz que vamos a editar es desde K hasta M y desde K hasta N. Y que lo vamos a guardar como. Y aquí sería, vamos a ver. Utilizando la función que hicimos antes, esta de aquí, la de HA Householder, ya que la tenemos hecha, entonces sería okay. Sería HA Householder aunque aquí un pequeño detalle. Ajá. Ok, este probablemente así no lo había previsto. Es que nuestro HA Householder toma la matriz de Householder, pero en sí nosotros aquí estamos almacenando solamente los vectores. Solo estamos almacenando los vectores que definen las matrices de Householder. Entonces, vamos a ver. Ok. Primero que nada, vamos a dejar nuestra matriz de esta forma, tiene que ser desde la K más 1 hasta la M y de la K más 1 hasta la N. Ok, pero ok, pero falta un detalle aquí. Ok, no, sí tiene que ser de la entrada acá hasta la M. Tiene que ser justo así. Porque si no, los elementos de la fila K no se van a editar. Sí, sí, correcto, Yuvine. Así nos va a terminar quedando. Sí, tiene que quedarnos así. Es que yo pensaba que tenía que ser desde la K más 1, pero si no es desde la K más 1, los elementos de la fila acá, los de aquí arriba, estos no se van a actualizar y eso nos va a generar error. Entonces, sí,
es desde la K y lo vamos a actualizar justo de esa forma. Desde la fila K hasta la M, la fila K hasta la N. Menos, bueno, sería en este caso más beta, porque aquí ya almacenamos esto. Y vamos a ver. Más beta por UK multiplicado por UK transpuesta por la matriz A. K hasta N. Ok, y aquí la razón por la cual estoy poniendo estos paréntesis aquí es porque primero quiero que haga la multiplicación matriz vector, no que primero me haga la multiplicación de vector con vector y luego multiplicación de matriz con matriz. Entonces, por eso le coloco estos paréntesis acá. Entonces, y pues prácticamente esto es lo que tendría que iterar el ciclo for y lo que nos va a retornar, o sea, la salida, va a ser la matriz R almacenada en la parte triangular superior, en la parte triangular superior de A. De A. Y nos va a retornar los vectores U que definen las matrices H con las que nosotros definimos Q. Va a retornar el vector o los vectores UK que definen las matrices HK almacenadas de la siguiente forma. Entonces, a ver, UK más 1, coma K, UK más 2, coma K, y UK más 3 y así sucesivamente hasta UM, coma K, están almacenados sobre la parte estrictamente triangular inferior. Es decir, que quitando la diagonal, toda la parte de abajo va a contener estos elementos. De ahí el U, K está almacenado en el vector BK, o perdón, en el vector no, está almacenado en BK. Así que ese vector B también tiene que ser retornado, tiene que ser parte de la salida. Entonces, prácticamente la salida es la matriz A, donde está distribuida de esta forma, la parte triangular superior es R, la parte triangular inferior es casi todos los vectores U que definen la matriz H, y el vector B, que es igual a U1,1, U2,2, U3,3 y así hasta UN,N. Ahora, solo hay un pequeño detalle aquí. Es que entonces yo estoy almacenando los vectores de la siguiente forma. Explico. Digamos que este es el esqueleto de la matriz A. Entonces, aquí están los elementos de la diagonal. En esos puntos que estoy haciendo acá. Ahí están los elementos de la diagonal.
Entonces, nosotros estamos almacenando u de la siguiente, los vectores u de la siguiente forma. Este es parte de u1, esto es parte de u2, esto es parte de u3 y así. Y recuerden que pueden quedar partes de u acá abajo, dependiendo si es cuadrado o no. Entonces, el caso es que todos los vectores van a ser de diferentes tamaños, todos los u. Entonces, ¿dónde están los elementos que faltan? O sea, ¿dónde están los u que están antes de este? Entonces, la estructura de los vectores u es esta. Del vector u. Acá, mejor dicho. Entonces, al principio van a haber puros ceros. Luego va a haber un 1 en la entrada acá. Perdón, en la entrada acá no. En la entrada acá va a estar el u k como acá. Y de ahí hacia abajo son los de la matriz A. K más 1 como acá. Hasta UM como acá. Entonces, obviamente esta cantidad de ceros va a depender del K. Si el K es igual a 1, no hay ceros arriba. Entonces, pero esta es la estructura del vector. Van a haber ceros en la parte de arriba, porque al final de cuentas todos estos vectores UK deberían de ser del mismo tamaño, y la estructura es esta. Van a haber puros ceros en la parte de arriba. Luego, cuando llegue la parte K, esa se toma desde B, y el resto se toman a partir de A. Entonces, así podemos así se almacenan realmente, para no para que no se desperdicie este espacio en memoria que corresponden a los ceros. Por eso guardamos los vectores U dentro de la matriz A y añadimos este vector, que es el único que nos hacía falta. Entonces, ese sería el algoritmo. Está un poquito complejo porque son varias cosas que hay que hacer, pero definiendo las cosas de forma adecuada puede salir, porque esta operación está sencilla de hacer realmente. En sí, lo único bueno, esto también habría que hacerlo, tenemos un algoritmo para ello. Entonces, prácticamente solo está de ensamblarlo. Son varias cosas, pero hay que ensamblarlas. Okay. Entonces, bueno, lo último sería en que, bueno, esto es lo que nos va a retornar nuestro algoritmo, así que rápidamente solo les voy a decir cómo se abordaría este problema. El problema de AX igual a B se abordaría de la siguiente forma. Entonces, formamos la factorización QR por X igual a B. Entonces habría que resolver este problema, ¿verdad? El QY igual a B y el RX igual a Y. Entonces, este ya sabemos cómo resolverlo, es un sistema triangular superior. El detalle está en cómo nosotros resolvemos este sistema. Entonces, realmente bastante tranquilo resolverlo, porque como la matriz Q es ortogonal, entonces realmente Y simplemente es igual a Q transpuesta por B. Entonces, aquí es donde está lo que quería llegar, que realmente no necesitamos construir la matriz Q que hicimos acá arriba para resolver el sistema. No necesitamos construir la matriz Q. ¿Por qué? Porque, permítanme que llegue abajo, para calcular Q transpuesta por B, lo único que necesito hacer es recordar quién era Q transpuesta. Q transpuesta iba a ser H, iba a ser HS, HS menos 1, y así hasta H2 por H1 por B. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer para encontrar a Y? Simplemente en un ciclo for hacer estas multiplicaciones. H1, que es una matriz de Householder por B. Luego H2 por el vector que me resulte.
luego H3 por ese vector, y todos esos ciclos for los podemos hacer con la operación HX householder. Con la función HX householder, solo le tendríamos que dar el vector UJ y el vector Y, donde primero vamos a definir el vector Y de tal forma que sea HX householder, y le daríamos U1 y el vector B. De ahí iría un ciclo for desde J igual 2 hasta S, donde se repita todo esto. Y así de sencillo sería calcular Y. Y a ese resultado se lo pasamos a este y resolvemos el sistema triangular superior. Entonces, realmente no necesitamos calcular Q, porque siempre voy a estar utilizando solamente los vectores U. El único detalle es que aquí sí hay que formarlos de forma completa. Perdón. Entonces, aquí sí habría que tenerlos de forma completa para poder utilizar esto. Entonces, luego solo resolver triangular superior. Pero ya está. Ok. Entonces, voy a dejarlos por aquí. Ya les robé bastante tiempo de la siguiente hora. Entonces, hasta aquí terminaríamos todo el contenido. Entonces, ya les platiqué cuál iba a ser el plan, lo que les tengo pendiente y todo. Entonces, yo voy a pegarme a cumplir con eso. Ya saben, todo lo demás, cualquier duda, pregunta de cosas que vayan estudiando, yo les voy a contestar en el menor tiempo posible. Y por lo demás, creo que ya estamos, a menos que haya alguna pregunta justo en este momento. ¿Sí o no? Una vez me tocaba. Hay una pregunta, William. Con 28 días de diferencia. Pero déjeme a mí, estaba hasta la. ¡Ah, Wendy! ¿Cómo es agua? Creo que William está con el micrófono abierto. Ok, entonces, si no hay preguntas, vamos a quedarnos aquí y vamos a seguir. ¿O no? ¿O mayor o menor que un año? No. No sé, William, ¿me escucha? Ok. Perdón, profesor. Ah, ok. No, no hay problema entonces. Solo quería asegurarme de que no había una pregunta. Listo, entonces. Vamos a quedar aquí. Y cualquier cosa, si hace falta hacer una reunión, yo les voy a avisar. Y listo, entonces. Quedamos pendientes. Listo, buenas tardes. Listo, tengan feliz tarde. Feliz tarde a todos. Listo, gracias.